En este video les prometí que iba a preparar mi mejor auto para correr contra RD Javi. Sí, el cojo. Y es que el otro día, andando por las calles, me topé con él y vean lo que me dijo. Vamos a correrlo, ven, vámonos, ven. ¿Con cuánto? Vamos a correrlo con 100,000. Yo tengo una tabla aquí, que esa es la verdadera carrera. Con 100,000 vamos a correrlo en el puente. No, que puente ni puente. Yo tengo una tabla. No, pero si en la calle yo voy a buscar uno, entonces yo no voy a correr con este, porque este está hecho para correr en reta. Ustedes saben que yo no le temo a nadie, por eso he decidido tomar un auto prestado para poder correr contra él, ya que él me terminó trayendo este auto. Madre, está medio dañado. Ahí está este carro para correr la calle. El mejor, bro. Sí, me trajo el Nissan GT-R, uno de los autos más temidos de la ciudad. Pero eso a mí no me intimida. Así que como tanto lo pedía en este video, entre el cojo y yo, vamos a ver quién es mejor. Quiero que todos hagan sus apuestas ya mismo a ver quién gana. ¿R de Javi o yo? Así que si veo que este video es muy apoyado con más de 25,000 likes, hacemos la parte 2 en arrancones. Tú el que anda en un Bugatti ratero. Y tú el que anden en una basura de carro así. No corre. Ay, di eso alante de una gente que sabe de carro para que te mochen la cabeza. ¿Y eso di que es un carro duro? ¿Qué carro es este? Tú no sabes ni qué carro es este. Eso es un Supra. Vuelvo ahí. Sí, tú sabes que es un Supra. ¿Por qué tú dices que esto no es un carro duro? Si los Supras son la vuelta. Vamos a correrlo entonces a ver si es verdad que corre. Esa mierda no corre. ¿Tú quieres que te busque uno? No, esa mierda que tú tienes no corre. ¿Tú quieres que te busque uno a ti ahora? Vamos a correrlo, ven, vámonos, ven. ¿Con cuánto? Vamos a correrlo con 100,000. Yo tengo una tabla aquí, que esa es la verdadera carrera. Con 100,000 vamos a correrlo en el puente. No, que puente ni puente. Yo tengo una tabla. No, pero si en la calle yo voy a buscar uno, entonces yo no voy a correr con este, porque este está hecho para correr en reta. Se busca uno y tú me llamas. No, cállame atrás, ven. Vamos a hacerlo ahora mismo, de acuerdo, ven. Dale, pues yo te voy a buscar otro carro entonces. Me tocó a mí ser jurado aquí. Tú te vas, oye. Ven, si no me paga gente, tú ves. Se la voy a vaciar la pistola. O lo chanceo, ¿qué hago con él si no me paga? Yo siento como que no me va a pagar, pero mátalo tú, a ver, déjalo que no me pague, que lo voy a tirar de un puente para el mal, para que no quiera ser dique tigre y que él sí, el otro no. Mátalo, saco el plomo, le voy a darle, voy a vaciar una pistola. ¿Con qué le corremos, chat? Digan ustedes, ¿con el Infinity? ¿Con el GTR? ¿Con el R34, verdad? El R34 tiene nitro, el R35 creo que no. Mi madre, está medio dañado. ¿Qué es lo que, maestro? Hello. Maestro, ¿usted quiere que usted me pueda apretar un carrito ahí? Pues yo he hecho una carrerita. ¿Pero una carrera? Sí, es como con el cojo, ahí voy a apostar un par de pesos. Necesito un carro que corre la pista heavy, se conduce bacano. ¿Y qué carro que él va a usar? Él va a usar un Nissan GT-R, yo creo. Yo te voy a apretar uno también. Dale, ven para garajear que estoy aquí. Güey, ¿qué es lo que? ¿Te espero aquí? Sí, lo busca el carro. Dale, vaya, lo empuja. Ahí tú vas a ver, voy a buscar el mail. Lo maté, compay. Diablo, me chocó ese desgraciado. Diablo, ¿buscó el Nissan GT-R? Ay, mi madre. ¿Buscó el GT-R, fue? Voy a apretar mi carro personal, rey. Ay, sí, maestra. No, diablo, pero güey. Este tigre tiene la entrada de Vegeta en la cabeza. Loco, está en el impound de la City. Espérate, dame yo un poli que me lo saque. No es necesario un poli. Yo creo que tú lo puedes sacar con 1,000 pesos. Pues bien, el cojo, tú sabes, se puso de frego. Dije que él más corre. Y yo dije que en el puente largo. Yo en el puente largo, mentira. Vamos a correr. Eso, el tigre. En carrera. Eso no corre, viejo. Eso es que para atrás y para adelante no corre. Eso depende del carro, no es mi chofer. No, tiene que ganarme la City ahí, porque yo le di. Dime a ver. Ay, mire, es del carro. Pruébalo antes. Ay. Yo creo que tiene nitro ella. Arréglalo. ¿Puedo apostar confianza yo a él? Viejo, manéjalo. Eso vamos a apostar, pisciano. Oye, no tiro para adelante el loco. Vamos a ver, gente. Este sí se dobla heavy, gente. Este sí se dobla heavy. Heavy Quest. Del diablo. En ella la cagué. Pero sí, vamos a apostar confianza a este, en verdad. Él no me va a ganar a mí en esa mierda de Bugatti. ¿Ustedes creen que un Bugatti le gane a este? Una mierda de Bugatti que va a ganar esta vaina. Hello. Mírame, ahí anda tú hoy pidiendo carro prestado para correr contigo. ¿Con qué carro tú le vas a correr? ¿Con qué carro tú le vas a correr? Nada de eso, no le preste carro. No fue a mí que me lo pidió, él se lo pidió otra gente. ¿Qué es lo que él está diciendo cogiendo carro prestado? Ese asqueroso cogiendo con carro ajeno. Te va a correr con un Mazda blanco. Pero yo le llevamos otro. ¿Con cuál tú le vas a correr? No, yo no sé. Que traiga lo que él quiera, tanto que busque carro prestado. Que yo voy a ir a buscar uno a Japón ahora mismo con Tomo. Vamos a tener un bike. Dígetelo. Ese carro prestado, sinvergüenza. Cogiendo carro prestado, déjame yo llamar. Yo creo que tú me llames cuando tú vayas a esa carrera para yo ver eso. Dije un carro prestado, que aquel. Dale, alquilando carros.
Ya lo cubo y un asqueroso, loco, cogiendo un carro prestado para correr. Yo lo voy a llamar. Lo llamo y lo relajo. No, yo voy a esperar que él venga con el carro. Le voy a decir, mío, ¿cuánto le cobran para alquilar ese carro? Vea. Cogiste miedo, fue. Tu carro ya, yo estoy activo. Yo tengo el mío ya. ¿Tú tienes tu carro tuyo? ¡Claro! ¿A cómo le salió la obra mío de ese alquiler? Deja de estar soñado, ¿lo viste? Suena la llave. Maldita la llave. A mí me llaman del Rencal y usted fue de allá que está buscando un carro. De Rencal, cabrador, soñador del día. Ligador del día. Busque lo que usted quiera, a mí no me importa. Alquilado como usted quiera. Vamos a potar, tú no dices que eres duro. Dale, búgalo, que tengo aquí. Búscalo, llega a garajear. Dale, voy para allá. Póngame la facturita ahí para allá. Póngamela, tato. Ay, Dios mío, qué bendita cura. Esa es la facturita. Gracias, maestro. Incluso me ando medio rápido. Es un ligador ese cojo. Pero ustedes dejan hablador de una vez. ¡Ay! ¡Supremo, le apretó el carro! ¡Supremo, le apretó el carro! ¡Ese ligador! Pero cuando vine a ver, yo corro mejor en mi carro que en este, en verdad. Para que ustedes tengan una idea. Cuando vine a ver, yo corro mejor en mi Supra que en este. En mi Supra yo lo tengo controlado. Y tú eres un malito. Ahí está este carro para correr en la calle. El mejor, bro. ¡Ay! Velo ahí. Se apagó. Ay, el IH ahora. ¿Tú estás ready ya? Estoy esperándote aquí hace 3 horas. Espérate que estoy arreglando mi carro. Voy para allá. Vámonos. 3 minutos fue que choqué. Wey. Dale. Ay. Voy para allá. Vamos a ver. Vine para acá, dique. Eres sinvergüenza, loco. ¿Por qué? Cogiendo dique, un carro prestado, loco. Dique, alquilando carro para correr. No, porque tú sabes, dime tú. Esa basura es prestada, yo creo, también. ¿Cuál basura que es prestada, Bárbara? Dique, ese Nissan tuya. Bárbarazo, va a ser prestado. Y ese carro yo eché los dientes con él. Tengo más de 2 años con él. ¿Y este es el patrón tuyo? Ese, ¿qué patrón mío? Yo no tengo patrón. Tú lo que alquilaste un carro en bacanería. Y va a correr con un carro alquilado. Así no. Mi pregunta es, ¿cómo tú sabes que ese carro es alquilado? Porque a mí me llaman y me dijeron. ¿Quién? ¿Quién te llamó, hablador? ¿Quién te llamó a ti, hablador? Dije, buscando carro prestado para todos. ¿Quién te llamó a ti, hablador? Un carro prestado, loco. Pues ese carro como que se ve familiar. No, ahorita. Ahorita, si yo pierdo la carrera, cuando viene a ver fue porque el tipo, tú sabes, me pasó esta basurita. ¿Qué basurita? De nuevo que es un RX7, loco. Ese de tú sabes de dónde se carro, eso es lo que no es tuyo. Ya te lo confirmaron. No, pues, pero te voy a ganar como quiera. Experiencia tú vas a ganar. Vamos a correr entonces. Vamos a correr. Con un carro prestado te voy a ganar. ¿Quieres que saque el mío entonces? Saque el tuyo. Yo voy a correr en el mío, gente, para que él vea que no hay miedo. Ahí sale. Eso es lo que tú quieres, pero como quieras. Sale donde tú quieras, por ese alquilado. Dale. Te voy a correr en este también. Yo prefiero perder lo mío. Te voy a correr en este, ¿está bien? Es más, ¿tú quieres que me compre todos los carros de esta bendita ciudad? Cómprate todos los carros, porque yo tengo que ver con eso. A mí no me importa. Yo lo que estaba por correr en un carro prestado. Yo prefiero perder lo mío que ganarlo a gente. Güey, vamos a correr, que no ando en eso. Sí. Vamos a correr entonces, hoy. Maestro, no. Coge el otro, maestro. Coge el de usted. Ese carro corre con el mío viejo, bro. ¿Pero con cuál? ¿Con el usted me apretó? Con el eclipse mío ese carro corre. Tranquilo, que sabes que en la pista hay que se sabe. Bueno, está bien. Ya no tengo miedo, gente. Vamos allá. Vamos a ver si el loco es malo. De verdad. Ya, pues se conduce malísimo este carro. Está como pesado, gente. Vamos allá, estamos corriendo ya, ¡ey! ¡Ey! Loco, no corre el carro. Está fundido el carro, este. Usted se la bebió en bacanería. Usted se la bebió del pote. Está fundido este carro, loco. Bueno, el loco está feo para la foto, en verdad. El loco está feo para la foto y el video. Loco, no. Tranquilo, güey. Te va a comer todos los polos luz tú ahora. Tranquilo, que te lo estoy dejando atrás.
Dale, dale. Te voy comiendo el culo, ay. Ay, Dios mío, por loco el carrito chocones que estamos jugando. Creo que tú me vas a estar comiendo. Ajá, me está bloqueando el latiguero. Come culo, te vamos a poner a ti ahora. Come culo. Dígate, come culo. ¿Ah? No, no, pena. Carro del diache. Y a ti el come calle, el come hoy, el come carro. Loco, por esta calle tiene más brinco que diache para acá. Porque más. Ah, pero era para arriba, era derecho, para allá. Ah, pero el loco anda, anda planchado, una volanta. Ay, güey, no me choques, oíste, no me choques. Pago a ti. Oh. Ey, era por atrás. Es por aquí atrás, brother. Yo sé que por allá atrás, pero te voy a llegar por aquí adelante, tal vez. Voy a esta trampa, loco. Esta trampa, si no te lo va a. Trampa, ay, ya, no, ya. Ya la cogí ya. Tu atajo, loco. Madre. Oye, te mareaste por tigre, ya tú la macaste, mío. Buen 100 mil que apostamos, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto? 100 mil. Yo no tengo 100 mil pesos arriba, abusador. ¿Y de cuánto fue entonces? De bueno, yo no sé, tú vas a tener que darme cuarto, porque si tú no me pagas mi cuarto, amigo, es problema hoy. escóndete, que tú no eres más temido. Sí, ahí, pero es que te cago en frena, loco. Tú no eres más temido, yo no veo ni el rastro tuyo. Yo no te veo ahora. Tú no me debes. Yo no te veo, yo no te veo. No, choque, oíste, que voy atrás de ti. Ay, míralo ahí adelante, míralo ahí adelante, míralo ahí adelante. Come culo. Es que estoy comiendo el culo. ¿Ustedes escuchan eso ahorita? Cuando el loco lo dijo, dije, te voy comiendo el culo. ¿Qué punta de paño te falta? Faltan pilas, en verdad, faltan pilas. Yo la alcanzo, yo la alcanzo. No, choque, nada más te digo, oíste. Tranquilo, mío. Ya, maldito. Se mató el loco. Tranquilo, voy atrás de ti, voy atrás de ti. Oye, yo voy atrás de ti. ¿Pero atrás de dónde? Pero mírame, que atrás de ti, tú no estás ciego, eh. Yo voy por un callejón mío cruzando. Ay, Dios mío. ¿Cómo estoy yendo hasta por donde no hay? Yo si no tengo que ver con eso, tú no eres más temido, voy buscándome lo mío. Voy buscándome mi cuarto. ¿Cuántos puntos me faltan? Ay, Dios mío. No, ¡diantre, coño! Es que yo me estoy cruzando de la calle. Ya, me dejó botado feo, gente. Estoy que no le veo ni el rastro, eh. Ganamos aquí. Yo te mamo ajo porque yo gané ya. Ya le tú tienes de la meta ya. Pa' que te cloro. El hueso, pues tú me diste una bota fea, pues. Ah, pero yo estoy diciendo que tú no compones. Qué bendita bota le metí. Me ganaste, ¿verdad? Yo te estoy diciendo, falta la del puente en bacanería, voy buscando un carro. Si tú quieres buscar uno prestado, es lo que tú quieras. Oh. No, no, esto es trampa, ¿verdad? ¿El qué? ¿Qué trampa? ¿El qué? Hay que repetirla, hay que repetirla. Bien. Ven con este, eso es trampa, gente. Eso es trampa. Dale, que este carro no corre, ¿verdad, gente? Yo debí correr con el carro supremo. Tenía chocando pila, por él se mete por donde no tiene que meterse. Yo no tengo que ver con eso. Eso es trampa. Él no había ganado, yo creo que no. Bueno, me haga su diligencia en bacanería, que usted perdió. Y búscame mi cuarto para no quitarte el carrito ese. Ahora fue que llegaste a la meta. Y ahora me voy a meter devolviéndome.
No, pues tú no venías tan lejos, nada. Si yo chocaba allí, vamos más. Yo te dije. Pues ven, vamos a hablar. Yo quiero dinero, yo gané. Tú ganaste. Toma. Oye, ¿qué es lo que es? Esto no se puede quedar así. ¿Verdad, en verdad? Ajá. Yeah, new bro. Oye, pero te estás riendo del mío, pero mira el tuyo. Mira el tuyo. ¿Tú das puerta? El mío por lo menos no se le ve el aire acondicionado. ¡Ay! Güey, eso en vez de por mi cuarto, fue sin querer, pero es por mi cuarto. ¡Ay, perdón! ¡Error de muculito! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Güey, vamos a hacer algo. Sí, dime, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que quiero en mi cuarto, fue encima. Está bien, vamos a hacer algo, mate. ¿Qué tú quieres hacer? Yo todavía no estoy preparado. Yo me voy a comprar otro carro más psicópata que este. La venganza viene, ¿no? Esto no se va a quedar así. Lo que viene a perder de allá para acá y tratar de no venir con un carro alquilado. Comprarlo es mejor perder en lo tuyo que ganar en algo ajeno. Tranquilo, que me lo voy a comprar ahora. ¿Tú crees que yo ando en tacañería? Panquete lo suyo, llévalo a pimpiar de una vez. Ese carro, gente, lo vamos a comprar mañana, ¿ok? En esta primera parte terminé perdiendo, pero coméntame si quieres la segunda, donde le termino ganando con el auto más rápido de la ciudad y donde el cojo se termine enojando porque mi auto le terminó ganando a su camioneta de 2000 HP. ¡Me ganamos! ¡Me ganamos! ¡No te lo juro! ¡El rey de los HP!